Flat Matte Finish, no, Flat Finish Pigmented Gloss de los que son los labios nuevos mate de LA Girl Cosmetics. Y pues vieron ya al principio los swatches de todos. Y pues tengo 16 tonos. Y pues dejé dos por fuera porque la verdad uno no me gustaba el tono en mí, que es el Iconic, y el Tule, o Tule, no, es Tule, no sé, como que, ok, no es algo que... Lo que promete es ser labiales pigmentados, de larga duración, cubrientes, que es la mayoría de las marcas prometen al momento de crear este formato tan famoso en este último año prácticamente. Empaque, la verdad es que creo que se esmeraron en hacerlo, no esperaba que fuera tan chévere porque, no sé, se ve como de mayor calidad, sí, mayor calidad o más costosito de lo que es. Además que me gusta de que el dispensador, que es típico de gloss, es bastante pequeño, o sea, tiene como que el tamaño justo, por lo menos para mis labios. No es tan grande ni tan pequeño, entonces como que no se me sale si es tan grande el dispensador como el de, como lo que me pasa con el de Jeffree Star, que es como un poquito gordito, y entonces se termina saliéndome el lipstick por las comisuras y tengo que estar limpiándome y todo eso. La verdad es que pues por esa parte, y también de que es como un poquito gordito y no es tan delgado ni tan grande, entonces como que cabe perfectamente en tu mano, sobre todo si tienes manos de mantequillas como las mías. Es esencial como que ese punto, porque no es algo que se te vaya cayendo siempre. La selección de colores ha sido fantástica, son colores muy usables, creo que hay para toda clase de gustos. Y pues hablando de los tonos, de los 14 que tengo, 7 son cubrientes y 7 no lo son. Cuando son, digo con que es cubriente, Ana. Lo que pasa es que para mí, yo evalúo la cobertura de un labial líquido en una sola pasada. Para mí una sola pasada en un labial líquido, si cubre, es perfecto. Si queda un color más, un grupo de color más en un lado del labio y otro más por acá, y el no cubriente es cuando también se te ve como que la pigmentación de tu labio queda patchy, o como dije ya, disparejo. Tienes que darle más de dos o tres capas. Y pues sí, hay 7 de estos tonos que tengo que sí son así. Y son los siguientes: Timeless, Payful, Black Currant, el Fantasy, el Stoner, el Backstage. Ya los demás, que son el Oses, el Bazaar, que es uno de mis favoritos, el Secret, el Lan, el Rebel, el Slur, que es ahorita mismo el que tengo puesto, el Instinct, el Dreamy, el Frisky, cubre perfectamente. Así que pues esos serían como que 100% les recomiendo eso. Obviamente los otros están súper lindos. Hay ciertos truquitos que les voy a enseñar para sacarle a todos los que no son de cubrimiento total, para sacarle provecho a esos tonos. Así que vamos a ver lo que... Y el primero es colocar un poco de la base que haya quedado en tu brocha que usas para base. O sea, la pones encima de los labios y luego pasas el color. Otro truco: utilizar un lip primer o una prebase para labios. Y el tercero, y es el que más me gusta, es utilizar un lip liner o un delineador para labios. Lo pones antes de colocar el labial y eso es... va a haber un cambio rotundo en ese labial que escojan, si han escogido un tono que pues sea disparejo. Aquí en Panamá están costando $3.50 en Moist Accessories. Hay tiendas en Instagram, Facebook que lo están vendiendo en $8, $6. Yo les recomiendo que pues vayan a Moist porque están súper económicos. Ya hablando de manera internacional, pues
conseguir a partir de los $5 en las, pues, tiendas que distribuyan el Acor Cosmetics. Y pues sí, la verdad es que evaluando el costo, empaque, colores, performance, o sea, todo eso creo que valen 100% la pena. Por 350 para mí, lo que si quedan disparejos o no, todo tiene solución, así que valen 100% la pena. La verdad es que me han gustado muchísimo. Como ven, casi los tengo todos. Y pues sí, se los recomiendo muchísimo. Pues tengo, voy a decirle un top 3 de mis tonos favoritos. El Bazaar, el Fleur y bueno, aquí sí, no sé si dejarlo 3-4, pero en verdad me gusta también el que es el Rebel y el Secret. Están súper lindos. Hay personas que lo han comparado mucho con los labiales líquidos de Dose o 12. Pues dicen que tienen casi la misma duración. Sí, en efecto, la duración no es tan prolongada como uno de Catoni o como uno de Jeffree Star para las que lo tienen. Pero por 350, señoritas, está más que bien. No es de long wearing o permanente, no. Siempre se tienden a desvanecer, sobre todo en la parte que está más pegada a la mucosa de la boca. Eso sí, hay tonos que son los más claritos que se tienden a ir con más facilidad después de comer o tomar muchos líquidos. Esta ha sido toda mi reseña, chicos. Espero que les haya gustado todos los swatches y todas esas cosas. Déjenme saber cuáles han sido sus dos labiales favoritos. Ya se enterarán por qué se lo estoy diciendo. Así que déjenme sus comentarios cuáles han sido sus dos labiales favoritos de los que han visto por aquí en mi canal. Así que pues sí, y sobre todo si no tienes ninguno. Así que pues déjame tus comentarios, déjame saber qué te ha parecido el video. Dale deditos arriba si te ha gustado esta reseña. Recuerda seguirme en mis redes sociales que están aquí toditas abajo en la cajita de información. Y pues obviamente nos vemos en un próximo video. Bye bye.